Hola gente de Todo en la Tele, yo soy Yasmín, corresponsal de prensa de Lima, Perú. Y hoy día estamos en la cevichería de La Molina del Mero Loco. Bueno, vamos a entrevistarlo aquí. Aquí está él, es Eddie Hidalgo, todo un ícono de la televisión peruana, más conocido como el Mero Loco. Bueno, Eddie, sabemos que este 28 de junio es el Día Nacional del Ceviche. Cuéntanos qué planes. Bueno, solamente decirles que ese día 28 de junio el Perú se va a paralizar porque va a celebrar el Día Nacional del Ceviche en la Plaza Norte. Más de 47 propietarios de cevicherías van a estar presentes. Va a estar también el señor Juan Chipoco, propietario de la cevichería 105 de Miami, Marco Barandiarán de Chile. Así que por favor los esperamos para celebrar ese Día Nacional del Ceviche. Informa un poquito aquí a la gente, ¿cómo fue que el 28 quedaron para el Día Nacional del Ceviche? Bueno, el 28 de junio se celebra el Día Nacional del Ceviche. Yo pertenezco a una asociación de restauradores marinos y afines del Perú, ARMAP, presidida por el señor Javier Vargas, donde con el Congreso de la República y el Ministerio de la Producción se llegan a un acuerdo y de una resolución número 708-2008 se va a celebrar el Día Nacional del Ceviche todos los años. Bueno, para los que no están enterados, ya saben que este 28 es el Día Nacional del Ceviche y que mejor celebrarlo aquí con el Mero Loco, pues, ¿no? Y cuéntanos su experiencia del año pasado, ¿qué tal estuvo? ¿Cuál fue el resultado de la gente? Bueno, tú sabes que la gente, pues el ceviche es un plato de bandera y que la población se vuelca a las calles ese día para probar y degustar el mejor. Van a ver las tres regiones, costa, sierra y selva, así que por favor, invitarlos solamente para que ese día ustedes estén presentes ahí. Bueno, muchísimas gracias, esto ha sido todo. Así que gente, ya saben, el 28, ¿dónde mero? Vamos a ver. En Plaza Norte se celebra el 28 de junio, Día Nacional de Ceviche. Los esperamos a todos, por favor, ¿eh? Gente, ya está informada, así que vayan el 28, ya tienen todo listo, vamos.